Bueno, contanos de qué se va a tratar, qué es la Expo, cuál es el objetivo. Bueno, estamos ya a días de una séptima edición de la Expo ITEC número 3, que se va a realizar en las instalaciones de nuestra institución, que está ubicada en el barrio Virgen de Fátima, de la localidad de Garupá, más precisamente en la avenida Juan Pablo II, al ladito de la comisaría 14. Ahí está situado el ITEC, que hace 11 años viene haciendo docencia de nivel superior, ya con muchas cortes de egresados puestos a disposición de la comunidad como técnicos en superiores en programación y análisis de sistemas, técnicos superiores en diseño gráfico digital y técnicos superiores en pequeñas y medianas empresas. Esta es una puesta a punto que hace la institución todos los años, donde muestra hacia la comunidad, hacia también las autoridades y también con la intención de buscar esa vinculación con el sector socioproductivo, con los empresarios, tratamos de mostrar lo que el alumno realiza desde el punto de vista curricular y qué aplicación tiene ese aspecto al campo laboral concreto. Ese es el perfil de nuestra Expo, que año tras año lo venimos enriqueciendo. Surgió como una muestra de una carrera y de un espacio curricular. Si me tengo que remontar al antecedente primigenio de este evento, surgió de esa manera y eso fue suficiente como para pensar en hacer una muestra ampliada y hoy ya adquirió una relevancia dentro del medio que nos permite pensar de que estamos por la buena senda y que es un evento importante, probablemente el más importante de nuestro calendario institucional y que pretendemos año tras año ir enriqueciéndolo. Hablábamos de esta vinculación con el sector, el mundo ya profesional, empresarial. Eso es sumamente importante para que también el alumno pueda ver, ¿no?, lo que está estudiando reflejado en un ámbito ya laboral. Bueno, el mandato fundacional y el ideario de las tecnicaturas superiores, la razón de ser existencial de las tecnicaturas superiores es la vinculación con el mundo socioproductivo. ¿Qué quiero decir para ser más claro? No tienen razón de existir si no se muestra que lo que se hace, lo que se aprende en materia de conocimiento, no son aplicables. Claro. Esa relación, lógicamente, es un proceso. Nosotros desde que hemos nacido como institución pública de nivel superior nos hemos planteado como el gran desafío, hemos tenido grandes avances, también hemos tenido retrocesos y es una tarea que no tiene techo, que hay que seguir cultivándola. Creo que estamos en un buen camino, en una buena etapa, pero siempre hay nuevos desafíos y bueno, año tras año renovamos las expectativas, innovamos en cuanto a las estrategias para que esa vinculación cada vez se vaya consolidando más. No es una tarea fácil. No, por supuesto. Hay que abonarla todos los días. También es importante esto que vos comentás de que el empresario pueda ir, observar, vincularse y también quizá aportar su grano de arena y decir, bueno, sería interesante que, no sé, la carrera de diseño pudiera implementar este tema, que de alguna manera que exista esa relación, ¿no?, también entre la currícula, digamos, educativa que está recibiendo el alumno y lo que el empresario necesita o demanda, que va cambiando, como decís, en tiempos actuales, ¿no? Seguro, hay ideas interesantes de conformar un consejo asesor empresarial que nos permita que los empresarios se vinculen con el proyecto educativo y que esa organización sea una suerte de usina curricular para ir incorporando nuevos contenidos de acuerdo a las demandas del mercado. Porque si nosotros creemos que estamos enseñando lo correcto, me parece que siempre es bueno que se nos fiscalice si el contenido que desarrollamos tiene vinculación con la competencia y con lo que el mercado demanda. Claro, entonces, la actualización de programas también por parte de los docentes. Claro, también de ahí es que es importante la vinculación y el compromiso del empresario. Sabemos que el empresario está en su mundo y en su cosmovisión,
pero nuestra tarea docente es seducirlo, hacerle ver la importancia que tiene que el empresario se vincule con el proyecto educativo, sobre todo con este tipo de proyectos que tienen como objetivo primordial otorgar una titulación que le dé una salida laboral concreta, con competencias en el mercado. ¿Cómo me decías que esa es la séptima edición, no es cierto? La séptima edición formal. ¿No? ¿Cómo evaluás, digamos, el crecimiento, si hubieron cambios en el medio en todos estos años que se ha realizado ya la Expo? Bueno, la Expo siempre fue creciendo exponencialmente, fue creciendo en el entusiasmo de los alumnos. Los alumnos, cuando van, estamos en la cuenta regresiva, se van, van incorporando ese chip de la Expo. Nosotros le llamamos la estudiantina sin tambor, porque es una estudiantina curricular, donde queremos que los alumnos también se entusiasmen como los más jóvenes por la estudiantina tradicional, pero esta es una estudiantina más académica, más curricular, que es una actividad que nosotros queremos que ellos se entusiasmen. Vemos que el entusiasmo ha ido creciendo, vemos que las carreras también han ido incorporando innovaciones, pero como te decía anteriormente, siempre hay que enriquecerla, siempre hay que innovarla y siempre hay que repensarla la Expo, porque es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere compromiso, pero que si todos coincidimos en que la Expo es el evento institucional por excelencia, no digo que sea el único, pero el más importante para concretar esa anhelada vinculación que buscamos con el mundo laboral y el mundo empresarial. También son proyectos transversales, no solamente a cada carrera, sino que también hay una mezcla de carreras en general. Los de pymes se vinculan con los de diseño, diseño por ahí diseña algo para pymes. Eso también es interesante, esa vinculación entre carreras, ¿no? Lógicamente que esa articulación, el proyecto más integrador que podemos mostrar, la consultora que hemos conformado con alumnos y profesores para asesorar a emprendedores, donde el asesoramiento es integral y es transversal a las tres carreras, desde la elaboración de un plan de negocio para aquel que no tiene ganas de emprender algo pero no tiene idea de cómo hacerlo. Entonces tenemos que empezar desde los inicios, ahí interviene la carrera de PYME. Si ese emprendedor ya tiene un emprendimiento existente y lo que quiere es enriquecerlo, mejorar, instalarlo, promocionar estrategias de marketing, de comercialización, bueno, ahí de publicidad, ahí interviene la carrera de diseño gráfico digital. Y si quiere utilizar las tecnologías, utilizar página web para instalarse en los medios digitales, bueno, ahí interviene la carrera de programación. Con este ejemplo te doy la integralidad que existe, la articulación entre las tres carreras para este proyecto. De eso también se trata esta Expo, que las tres carreras articulen de manera armónica para que, bueno, la gente pueda apreciar el trabajo de los chicos. El ITEC también ya tiene una cierta identidad, recuerdo ya hace unos años atrás, de que por ahí los alumnos que acudían o que cursaban eran más de las zonas aledañas, llámese Garupá, Candelaria. Y ahora quizás también hay una currícula importante de alumnos que viajan todos los días desde Posadas, cuestión que no es menor, para cursar ahí, ya tiene su identidad y sobre todo alumnos de acá, de la zona de la ciudad, ¿no? Bueno, yo creo que es un mérito institucional que involucra a todos los actores del ITEC. Todos hemos puesto un granito de arena para hacer ese trabajo de hormiga de posicionamiento de la institución en la región. Con todos estos eventos que hacemos, con todas las cosas, tenemos también un medio radial, utilizamos intensivamente las redes sociales. Eso nos permitió posicionarnos, participamos en eventos de entidades amigas y eso hizo ese trabajo sostenido en el tiempo, ha permitido que el ITEC sea un punto de referencia en estudios de nivel superior. Por eso es que hay muchos alumnos de otras localidades, inclusive de otras provincias, que asisten a nuestra institución, lo cual denota que se ha hecho un trabajo de difusión importante. Raúl, la última, ¿cómo vos evaluás, digamos, de tu rol también como docente, cuál es el rol de la educación terciaria técnica, digamos, en la actualidad, ¿no? Bueno, como te decía anteriormente, nosotros tenemos claro cuál es nuestro rol, nuestro mandato fundacional, cuál es el ideario, las características de estos institutos técnicos
de estos institutos tecnológicos. La razón es la vinculación con el mundo laboral. Si eso no se puede lograr o si no entendemos de esa manera, no tenemos razón de existir. Es decir, ahí está la esencia de nuestro instituto. Si nosotros creemos que el desarrollo de lo curricular y de lo áulico es suficiente, nos vamos a encontrar con serios problemas. Entonces, eso nosotros lo tenemos claro. Ahora, también tenemos que ser conscientes que estamos viviendo en un contexto económico diferente al que dio nacimiento al ITEC número 3. El ITEC número 3 es hijo, es una institución que nació a la vera de un marco normativo, ley de financiamiento educativo, ley de educación técnica, ley de educación superior, que fueron marcos normativos rectores que reimpulsaron las escuelas técnicas de nivel medio y también las de las tecnicaturas superiores. La verdad que fue un contexto político, económico, social muy favorable que hizo que estas instituciones nacieran con un impulso especial. Hoy tengo que reconocer que el contexto ha cambiado, que esos recursos que han llegado a nuestras instituciones en su momento, que nos permitieron equipar para brindar un servicio acorde a un nivel superior técnico, bueno, hoy, la verdad que hoy los recursos no son tan abundantes, son muy escasos, y eso dificulta en algún aspecto la gestión, pero al mismo tiempo también nos exige a nosotros a diseñar nuevas estrategias de gestión para mantener el proyecto educativo. Bien. Bueno, Raúl, la expo entonces, el jueves y viernes, en esta ocasión hacemos dos días, con la innovación de hacerlo por la tarde, para facilitar que también los alumnos no tengan que venir en doble turno, facilitar que nuestros invitados puedan asistir. Así que lo vamos de 14 a hacer corrido. De 14 a 21 horas, 4 y 5 de octubre, en nuestra institución, Avenida Juan Pablo II de Garupá, del barrio Virgen de Fátima de Garupá.